Amigos, tengan todos buenas tardes. Gran dolor causan las imágenes que se están recibiendo de Cuba, sobre todo de Guantánamo, la provincia más afectada con el paso del huracán Oscar, que impactó entrando cerca de Baracoa sin que nadie supiera realmente lo que estaba sucediendo ni lo que les deparaba la noche de lluvias. Las autoridades de la dictadura no pudieron atender a tiempo a la población. Tampoco pudieron llegar los avisos porque el corte energético que afectaba el país inusualmente provocó desacierto en una población que siempre trata de estar prevenida. El poco interés mostrado por las autoridades de la defensa civil provocó que en la Cenicienta de Cuba, como es llamada Guantánamo, una de las provincias, si no la más atrasada del país, se perdieran hasta el momento 6 vidas, pero hay 14 personas desaparecidas. Francisco Colombier Matos, de 92 años. Esmeralda Noa Fines, de 86 años. Antonio Arias Domínguez, de 83. Alexander Saón Matos, de 42. Lianis Labañino Domínguez, de 31. Y Luis Andrés Elías Labañino, de 5 años de edad. Las imágenes realmente son bastante graves y espantosas. La gente perdió todo lo poco que tenía. Los ríos y el cauce de ellos crecieron, llevándose de por medio todo lo que había a su paso. Hay pueblos enteros que lamentablemente quedaron bajo agua, sin electricidad y sin comida. En esas condiciones está la gente de Guantánamo en este momento. Hay fotos como estas, cortesía de Miguel Noticias, donde usted puede apreciar el daño de las inundaciones. Sin embargo, te quiero poner algunos videos y aunque te parezca extenso, quiero pedirle a todas las personas de buen corazón, no solamente que estén orando por Cuba, por los cubanos, sino especialmente por el pueblo de las provincias afectadas, que son Guantánamo y Holguín. Pero también quiero darles a conocer una nota que me dejó una colaboradora, donde dice que el ciclón entró por San Antonio del Sur, entrando y acabando donde el gobierno no había actualizado al municipio absolutamente de ninguna información y donde no evacuaron absolutamente a nadie, donde aún las tropas, las balsas especiales están buscando vidas y que están apareciendo gente muerta. Aún así el gobierno no ha hecho nada por las personas muertas ahogadas y otros todavía no aparecen. Algunos lograron sobrevivir y todas sus casas, el río las tapó, se las llevó con lo poco que tenían. Hasta las casas, las paredes fueron tumbadas y el caos es total. El pueblo no tiene nada que comer. Y esta persona le pide encarecidamente a la gente de buen corazón de otros lugares donde no fueron afectados, que si pueden, lleven de alguna manera comida para las personas que sobrevivieron a este evento atmosférico. Es completamente triste. Y aunque te parezca largo, voy a dejar unos videos aquí y los otros los voy a publicar en mi página de Instagram para que puedas informarte de lo que ha acontecido en Cuba. Que mientras este hombre amenazaba contra las protestas diciendo que no las iba a permitir y de ninguna manera tenían admisión o tenían cabida, al menos bajo su gobierno, mejor dicho, bajo su dictadura, y tratando de imponer miedo con esos grados que nadie le dio, un puesto a dedo que ni siquiera mande su casa, la gente en Guantánamo está muriendo. Yo soy Nío reportando un crimen. Te voy a poner a continuación varios videos y te pido por favor que compartas esta publicación con todos los cubanos, incluso con los indolentes que hablan sandeces en las redes, diciendo que los cubanos de la isla no le interesan. Y todo porque ellos lograron escapar cuando otros no tuvieron la oportunidad de hacerlo. Ustedes pudieron apreciar cómo en este último video las personas tuvieron que filmar escondido porque había un muerto de hambre que es parte de esta encrucijada. Elementos que apoya la dictadura, que parece que no quería permitir que se filmara un río que estaba sobrenivelado. Thank you.
Sígueme en TikTok, en Instagram y también en YouTube. De esa manera no solamente vas a estar informado de lo que sucede en Cuba, sino también de lo que sucede con los cubanos fuera de ella. Saludos y bendiciones. Mis oraciones con la gente de Guantánamo.